Tiene la palabra el diputado Hernán Pérez Araujo. Presidente, recojo el guante de lo que se acaba de decir. Creo que verdaderamente la Argentina nos necesita unidos, nos necesita teniendo en miras proyectos y planes a largo plazo. Se viene hablando ya hace varias horas de esto. Y cuando el señor ministro Martín Guzmán vino a presentarnos este presupuesto que estamos hoy tratando, esta ley de leyes que todos llamamos, nos habló de un puente, de un proyecto de presupuesto de transición. Él lo llamó Programa Integral de Transición Económica. Es un puente que evidentemente debemos transitar entre el pasado también, porque por ahí parece que a algunos no les gusta hablar del pasado, pero es evidente que ese puente debemos trazarlo entre lo que la vicepresidenta llamó el derrumbe y lo que yo creo debe ser la esperanza de poner a Argentina de pie. Una esperanza que nos la impone el pueblo argentino. Alguien habló de cantar sobre algún combate. Yo creo que es hora de que verdaderamente cantemos otra estrofa, ¿no? Aquella que habla de la necesidad de que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Bueno, hacia eso vamos. Tenemos que tener la esperanza de que esto suceda. Cierta desesperanza, cierto negativismo, cierta conducta abstencionista que pareciera se nos pide agradezcamos, a mí me parece que es en algunos aspectos cierta vanidad intelectual y en otros mala fe. Entonces, invito a los legisladores de la oposición a acompañarnos y a hacer suya también esta esperanza que nosotros tenemos. Esperanza que el pueblo argentino manifestó hace exactamente un año y un día. Y lamento que algunos y algunas parecen aún no superarlo y hablan de que nos disfrazamos para las elecciones. Eso verdaderamente es un menosprecio por el 49% de los argentinos que nos votaron, que nos dieron su voto de confianza, que nos pidieron verdaderamente que vengamos a cambiar la historia, ¿no? Creo que quienes se disfrazaron, incluso con medidas demagógicas y populares antes de las PASO del año pasado, no fuimos precisamente quienes formábamos parte de la oposición y quienes desde nuestras provincias padecimos también, vale decirlo, el destrato y el olvido del federalismo. Entonces, verdaderamente invito, convido a los y las legisladoras de la oposición a que nos acompañen en este proyecto. Un proyecto que, como lo dijo el ministro Guzmán, insisto, es un puente y es un presupuesto realista y es el presupuesto que podemos tener. Plantémonos en este punto de la historia que atraviesa la Argentina y entendamos que hablemos un poco de literatura, ¿no? El año pasado un libro, sinceramente, este año otro libro, hermano, y una carta, parecen generar cierto resquemor en algunos sectores. Evidentemente tenemos que salir de esto y nosotros los estamos invitando y los convidamos a salir de esta grieta. Vamos a hablar de que para la provincia de La Pampa este presupuesto es un salto de calidad, quali y cuantitativo respecto de presupuestos anteriores, presidente. Hemos logrado que se incluya el artículo 110, donde el jefe de gabinete va a poder pagarle al Estado pampeano, al pueblo pampeano, un juicio con sentencia firme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el gobierno anterior, recuerdo en una reunión con el ministro Garabano, nos dijo, esto no lo vamos a pagar nosotros porque nosotros no contrajimos esta deuda. Bueno, ahora estamos muy esperanzados. Estamos ante el artículo 87, además, iniciativa de las provincias,
En esto felicito a mi compañero Ariel Rauchenberger, quien llevó la gestión en la comisión, para que tengamos un sistema de crédito las provincias que no tenemos deudas con CAMMESA. Nosotros en La Pampa tenemos un sistema de distribución de cooperativo y esto equivale a aproximadamente 1.000 millones de pesos para las cooperativas de nuestra provincia. Esto es economía social pura, esto es atender necesidades también de los usuarios. Entonces, verdaderamente, presidente, hoy con cierto desdén, un diputado de la oposición manifiesta que el puente del que nos habla Martín Guzmán nos va a llevar a la otra orilla. Y recién hablábamos de que cierta literatura les ocasiona resquemores. Yo le digo a ese diputado que seguramente el puente que el ministro Martín Guzmán nos invita a transitar a algunos diputados y diputadas no los va a llevar a la otra orilla, porque, como decía Cortázar, presidente, en Rayuela, la maga, como muchos de los legisladores de la oposición, son aquellos de los que rompen puentes con solo cruzarlos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.